Presentación de balances. La CEPAL realizará su Asamblea General Ordinaria la próxima semana e invita a toda la comunidad a participar. UPC en la ciudad. Autoridades departamentales del gremio de los docentes se reunieron con los delegados escolares a los fines de recabar las necesidades de las escuelas locales. Promocionando la creatividad, la Comisión de los Festejos del Bicentenario invita a sumarse en el concurso para la elaboración de bocetos para la futura construcción de un monolito alusivo a la fecha. Indicando el camino, el Secretario Municipal de Gobierno detalla las acciones ejecutadas hasta el momento, solicitando la señalética necesaria para ubicar en el ingreso oeste del paraje El Fuertecito. Donald Jones en Arroyito. El ex basquetbolista americano, figura de Atenas en la década del 80, visitó la ciudad para dar charlas y una clínica de básquet enmarcado en el proyecto Gol Solidario. Hola, buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Primera edición de Arroyito Informa ya de este día miércoles. Jessica, ¿cómo le va? Muy bien, bienvenido a usted, Hugo. ¿Cómo le va? ¿No? Muchas gracias. Lindo tenerlo por estos lados. Bueno, gracias, muy bien. Por un día fresquito, la verdad. Sí, la verdad que en horas de la mañana estaba despejado, después parece se cubrió, después se humedeció, después se puso frío, amagó salir el sol. Una gama de... Esto es típico del otoño, ¿no? Hemos pasado por todas las temperaturas. Claro, es típico del otoño esto. No pida, señora, que a las 3 de la tarde haga 35 grados. Pues no, porque estamos en otoño. O sea, va a estar entre húmedo y frío, fresco. Pero ahí nos vamos a mantener, ¿no? Está muy bueno porque, de última, para aquellos que les gusta el frío, les da un poco de descanso. Ya se empiezan a vivir estos días de frío, ¿no? Claro, yo particularmente me gusta el calor. ¿Usted le gusta el verano, la primavera? Sí, sí, uno en el verano y la primavera como que tiene más posibilidad. En el invierno tiene que claro. Y muy arropado, seguro, y para muchos para... es molesto. Por ejemplo, ¿el director le gusta el frío a usted? Nada, pasa que el director, ¿sabe qué pasa? Es un vicioso de los juegos. Ah, claro. Entonces, estos días así están ideales para, claro, para quedarse horas y horas como un, ahí, como un mutante ahí frente al televisor mientras la familia vive alrededor de él. Porque la familia va viviendo alrededor de él. Él está ahí... Está con el controlcito, ¿vio? Y queda ahí, quieto. Es más o menos como la película. ¿Vio Click usted la película? Sí. Bueno, que pone con modo... Este mismo personaje. Modo juego, y él se pone a jugar y la familia vive alrededor. Le consulta algunas cosas, otras no, porque está en otro planeta. Bueno, lo importante es que no sean lluvias, eso es lo valioso. Pero a él le encanta, si llueve, mejor. Claro. ¿Eh? Así uno no puede salir de la casa. Está obligado a quedarse. Pero decía, lo importante es que no sean lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos aquí en nuestra ciudad, aparentemente figura alguna lluvia el próximo domingo, pero habrá que ver, ¿no? Porque esto va cambiando minuto tras minuto. Es hora que volvamos a la normalidad, ¿eh? Que descienda, baja todo el agua de los campos, volvamos a la normalidad. Ya es hora. Bueno, luego de, entonces de esta interiorización acerca de la vida de nuestro director, empezamos... Sí, ya le voy a contar en las próximas venidas acá, le voy a contar la vida de los demás. Nos ponemos al caso, les cuento la vida del director. Bueno, empezamos con la información y nos vamos directamente a lo que va a estar aconteciendo la semana que viene, y es nada más y nada menos que la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa, de la CESPAL. A través de la figura de su síndico titular, se invita a toda la comunidad, a los delegados principalmente, a que se sumen en esta jornada prevista para el próximo martes. Como todos los años, tenemos que cumplir con el estatuto y con las normas que dictan las leyes cooperativas. Entonces, dentro de los 120 días terminado el ejercicio, que es el 31 de diciembre, hay que hacer las asambleas, la asamblea ordinaria. Ya hicimos las asambleas primarias. Y ahora el martes 26 a las 20 horas en el Club de Abuelo se va a realizar la asamblea ordinaria. Importante recordar que las figuras de los delegados deben sumarse, como así también la comunidad en general, a los fines de interiorizarse acerca de la marcha de CESPAL. Sí, en la asamblea ordinaria participan los delegados que fueron electos en las asambleas primarias de marzo, y con voz y voto, que son los que tienen que aprobar el balance, aprobar la memoria y aprobar los candidatos a consejeros que se renuevan, tanto sean consejeros titulares como consejeros suplentes. Las personas que quieran asistir, que no son delegados, lo pueden hacer sin voz y sin voto, pero
es lindo que participen porque así se interiorizan de cómo es la marcha de la cooperativa. Aparte hemos convocado a los gerentes de área, cada encargado de área, jefe de área, para que cualquier duda que tenga algún delegado lo podamos contestar con mayor ampliación. Y a los empleados de la cooperativa, por supuesto, están invitados para que participen y se puedan después puedan evacuar dudas de su puesto de trabajo. Lo que sí también se elige es un síndico suplente este año, que se renueva todos los años, que eso es mandato de la Asamblea, por lo tanto está en el orden del día. No queda más entonces que recordar una vez más el día, el horario y el lugar de la cita. Martes 26 a las 20 horas en el Club de Abuelo, con una hora de tolerancia, comienza la Asamblea a partir de las 21 horas, a no ser que esté más del 50% de los delegados anteriormente y se comienza antes. ¿Ya para hacer la revisión del ejercicio número? Ejercicio número 60. Memoria y balance del ejercicio número 60. En la jornada de hoy, como estaba previsto y se había llevado a cabo la invitación, delegados de la UPC estuvieron presentes en nuestra ciudad capacitando a docentes e integrantes de la UPC de Arroyito. Ahí estuvimos. Así es, en el día de hoy nos reunimos con los delegados de Arroyito y los docentes de nivel medio. El objetivo de esta reunión es, en primera medida, juntar los legajos de los docentes de nivel medio que van a ser presentados ante Junta, y también nos están acompañando gente de Córdoba, de Junta de Calificación y Clasificación, así que ellos van a hacer entrega de los legajos para ser presentados. Y posteriormente vamos a continuar con una reunión con los delegados escolares, una reunión informativa, y donde también vamos a llevarnos insumos de las necesidades que tienen los docentes de la localidad. Cuando usted habla de necesidades, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son algunos de los ámbitos que se llevan a cabo, se desarrollan? Depende de cada delegación. Ya lo hemos hecho esto con anterioridad y cada uno apunta al sector donde más se ve la necesidad. No, lo dejamos librado a la necesidad de los compañeros. Bueno, en realidad lo de agregado de antecedentes a la Junta de Clasificación hace muchísimos años que lo hacemos. La Junta de Clasificación está compuesta por vocales, que esos vocales salen por toda la provincia. Nosotros no solo hacemos la tarea de recoger los antecedentes y que los firmen, sino que además hacemos una tarea de docencia. Ellos hacen una tarea de docencia porque le explican a los docentes qué es lo que hay que agregar, qué título es el que tiene validez, cuál es el que no tiene validez, cuánto puntaje le dan los cursos. Y además estamos tratando de hacer jornadas para los alumnos de cuarto año de los profesorados, junto con los vocales de Junta de Clasificación, pero además con las secretarías gremiales, para que los alumnos de los profesorados, próximos docentes, comiencen a transitar algo de formación como trabajadores. Ese es un poco nuestro objetivo. Por eso hoy hacemos solamente esto de recoger y invitamos a los profesorados para que nos inviten y venimos con todo gusto para hacer ese trabajo en las escuelas. Una gran experiencia desde ya, ¿no? Que mientras estén cursando sus últimas materias para ser docentes finalmente, puedan tener esta aproximación con la realidad. En realidad nosotros también es un programa que lo hacíamos hace bastante, nos llaman los profesorados y íbamos a trabajar en cuarto año para hablar sobre eso, porque uno se prepara en contenidos, se prepara en cuanto a lo administrativo pedagógico, pero en cuanto a la realidad laboral, en donde uno se tiene que formar como trabajador, que uno lo hace cuando está trabajando, pero hay algunas cosas que hay que verlas antes. Bueno, eso es lo que estamos ofreciéndole también para los profesorados que quieran, que nos inviten. Y en cuanto a lo que nos preguntaba de lo que nos llevamos, nosotros dijimos al comienzo de nuestra gestión, que empezó el primero de diciembre, que nosotros lo que queríamos era escuchar a lo que pasaba en las escuelas. Un objetivo nuestro era escuchar lo que pasaba en las escuelas, poner la oreja en el piso, y eso es lo que estamos haciendo. Comenzamos por los delegados escolares, haciendo reuniones con ellos, como hacemos hoy, y luego visitaremos las escuelas que nos llamen
y las que no nos llamen, las escuelas que tengan los delegados escolares, porque ellas ya están dentro de la organización. Así que nos llevamos mucho insumo para esto. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. La CESPAL convoca un llamado concurso de precios para realizar tareas de limpieza externa, más puntualmente lavado e interna, de las distintas unidades automotores que componen la flota de la CESPAL, como así también del área de Tecasa y CESCOM. Todos los interesados para el retiro de pliegos en cuanto a las bases deben dirigirse a la oficina de compras de CESPAL. La recepción de ofertas se recibirán precisamente en esta oficina de compras, en sobre cerrado, teniendo tiempo hasta la hora 12 del próximo viernes 22 de abril del corriente año. La apertura de sobres prevé concretarse esa misma jornada, viernes 22 de abril, a la hora 12:15 en oficinas de compras de la CESPAL. Bien. Así decíamos entonces en lo que hace al llamado concurso de precios. Se prevé, vamos a ir adelantándolo, ya a continuación vamos a dar el detalle de cuál ha sido el relevamiento propio que hicimos a la jornada de hoy en cuanto a la situación del supuesto paro de bancarios previsto para tanto sea mañana jueves como así también el viernes. Hay que decir que es una entidad a nivel nacional que nuclea a las tres cámaras en las cuales se dividen los distintos bancos, esto sea tanto estatales, semiprivados podríamos llamarles, y los privados en su totalidad. Hay que decir que en la jornada de hoy está prevista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya el encuentro en el cual va a intervenir el Ministerio de Trabajo, a la hora 15 se prevé esta reunión. Y fruto de lo que se vaya a decidir en el interior de esa convocatoria, se estará haciendo público ya a la hora 18 a partir de una conferencia de prensa que van a dictar precisamente los voceros de este gremio de bancarios a nivel nacional. Bien, o sea, en un par de minutos les vamos a estar contando qué sucede o en realidad qué información tenemos de nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Porque el paro sería de 48 horas, o sea, en la jornada de mañana jueves y el próximo viernes no había actividad bancaria, lo que hace suponer que el lunes los bancos van a estar usted, agarrotados, ¿no? Porque, claro, después de 48 horas sin atención va a ser complicado. Bien, ahí con las imágenes que van acompañando entonces, vamos a notificarles, insisto, en un relevamiento propio que ha hecho nuestra producción de Banco Nación Argentina, como vemos en imágenes, y a posteriori vamos a ver Banco Provincia. ¿Qué va a pasar en el Banco Nación si efectivamente se ratifica la medida de fuerza? Hay que decir que no va a haber atención al público si los trabajadores van a estar asistiendo al lugar de trabajo. En el caso del Banco Nación, hasta el momento, no hay una notificación oficial del paro de actividades. La puerta va a estar abierta, pero no se va a atender al público. La otra situación es que en el Banco Nación están cobrando los jubilados. ¿Qué va a pasar con ellos? Hay que recordar que todos ellos están bancarizados, por lo cual se sugiere que, por favor, en el caso de tener que efectuar extracciones, se dirijan al cajero automático. En cuanto a la carga de los cajeros, en el Banco Nación, aun cuando haya un cese de actividad, sí se van a cargar el jueves y el viernes para no cortar la provisión de dinero a lo largo del fin de semana, porque si no, como decía Hugo, va a ser muy largo el periodo de espera hasta el próximo lunes. Esto es Banco Nación Argentina, sucursal, obviamente, aquí, de nuestra ciudad. ¿No? Correcto. Vamos entonces a lo que tiene que ver con Banco Provincia de Córdoba. Bien. Allí la situación es un poco diferente. En el banco a nivel provincial se estima, una vez más, hasta el momento no hay un comunicado oficial, todo dependerá del resultado de la reunión que se va a llevar a cabo hoy a las 15, pero en el caso entonces de la medida de fuerza, también va a extenderse jueves y viernes, sí asistirán los trabajadores al lugar, pero no se va a atender al público. Y en este caso, el Banco de Provincia informa que no se van a cargar los cajeros. Bien. O sea, que todo el dinero que se cargue hoy, miércoles, va a ser el que va a tener de alguna manera que llegar hasta el próximo mes. Bien, o sea, complicado el tema. Complicado allí. Específicamente
en respecto de los cajeros durante el fin de semana. Recuerden ustedes que siempre, generalmente en nuestra ciudad, debido a la cantidad de billetes que uno tiene que extraer, porque obviamente la denominación de los billetes es menor. Correcto. Si hubiera billetes un poco más grandes, sería otra historia. Pero bueno, usted sabe que el sábado por la tarde, hay a lo sumo sábado a la noche, correcto, no hay más. Bien, quería agregar, Hugo, si me permiten, en cuanto al Banco Provincia, en el caso de Banco Provincia aún no están cobrando sus jubilados, no modificaría en cuanto al cronograma de pagos. Sí, por ejemplo, ¿qué pasaría para el pago de timbrados, impuestos y servicios en general? Solamente va a quedar habilitada la timbradora automática que usted tiene cuando ingresa a la zona de cajeros. Bien. Pero van a quedar habilitados solamente los pagos a través de tarjetas de débito, que solo tienen los clientes del banco. O sea que si usted quiere ir a pagar un impuesto y llevaba el dinero justo, no va a poder efectuar la operación a través de la timbradora, porque se le va, digamos de alguna manera, a pagar la función a lo largo de lo que dure la medida de fuerza de la recepción de billetes y de monedas. Bueno, imaginemos que en la segunda edición de Arroyito Informa vamos a tener algo más de datos respecto de esta reunión, que bien decía usted, que se va a llevar a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y va a determinar qué va a suceder con los bancos. En la jornada de mañana, que día jueves ya, y el viernes, que no es menor, 48 horas sin banco, para aquellas personas que por ahí tienen que llevar a cabo depósitos, transferencias, y sumando a que el Banco Provincia no cargaría los cajeros, la demanda de dinero va a estar importante. Complicado el fin de semana. Va a ser importante. Así que no sé, vaya avisando, si usted tiene ahí guardado algo en el almohadón. Totalmente. Y el otro dato que tenía que ver también, que nos informaban, es que precisamente, si bien a veces con la recaudación del día se cargan los cajeros, hay que considerar que no se envía dinero desde Córdoba adicional. O sea, exacto, que tenemos que sobrevivir con lo que se reúne acá. Muy bien. ¿Mm? Bueno, bien, ya vamos a estar con más datos en la segunda edición. Correcto. ¿Hacemos la pausa? Primera. Ya venimos. Y tras la misma, en la jornada de ayer, se llevó a cabo la misa y procesión en honor a San Expedito. Dialogábamos con el vicario parroquial que se hizo presente en la jornada. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Sarsfield, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores. Que tu hijo vaya impecable a clases con la promo Gran Lavado del Gran Bazar. Lavarropa Dregan Excellent Blue, de contado 6.999 pesos. O con los créditos personales sin sorpresas en 14 cuotas de 699 pesos con 90. Y te bonificamos una cuota. Incluye flete y conexión en el domicilio. Cuotas fijas sin sorpresas para todos. Y lo podés hacer solo con tu DNI. Gran Bazar, más servicio, más confianza. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano, fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos.
Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251, teléfono 451-220. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Celular libre Philips S388 con pantalla de 4,5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y Android 4.4 Dual SIM. Llévalo a solo 2.999 pesos o en 13 cuotas fijas de 299 pesos. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1800 kilómetros Serviclub los días lunes y martes, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ayón. YPF Martinato. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfruta del mejor pollo asado. Ayer 19 de abril se llevó a cabo la tradicional misa y procesión en honor a San Expedito. En la jornada de ayer se convocaron los fieles, como así también el vicario parroquial que encabezó la celebración en la ermita que posee este santo en zona sur, y esto dialogábamos con el mismo. Tuvimos la alegría de volver a encontrarnos en este día, en donde Arroyitos tiene muchos devotos de San Expedito, así que le agradecemos a Dios poder celebrar, porque veníamos unos días, ¿no es cierto?, todo terrible con este temporal, que se nos hacía medio imposible celebrarlo al aire libre, pero tuvimos una hermosa tarde, así que estamos aquí con todos los devotos celebrando la misa. Una misa y una pequeña procesión junto a San Expedito también, y la gente que también decidió acompañar en esta procesión. Exacto, además también se encuentra la ermita donde está la imagen de San Expedito en la parte sur de Arroyito, y es una barriada populosa, y todos sabemos que esta parte de la ciudad siempre está en zozobra con el tema de las inundaciones y todo eso, así que le hemos pedido mucho a San Expedito que intercediera para que, bueno, se pudiera solucionar este problema que teníamos en la ciudad y que amenazaba, ¿no es cierto?, otra vez el agua, pero gracias a Dios estamos saliendo adelante. Es así como usted recalcaba esto de las inundaciones, la gente acá se la ve muy conmocionada, muy emocionada ante la imagen de San Expedito, que como decíamos recién, patrón de las causas urgentes, y qué mejor que haberle pedido en este tema de las inundaciones. Desde luego que sí, así que todos contentos y bueno, siempre que podamos hacerlo vamos a venir a celebrar el 19 de abril la fiesta de este santo aquí en este lugar. Ojalá que el año que viene también lo podamos celebrar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Bueno, vamos a ver comportamiento de cereales y oleaginosas. La tonelada de sorgo, 1.900 pesos, trigo, 2.300 pesos, maíz, 2.515 pesos, girasol, 4.100 pesos, la soja, 3.460 pesos, todos estos por tonelada. También
Cotización del dólar y el euro en la jornada de hoy. Para la cotización del dólar y del euro, para la compra del dólar, 14 pesos, 14,40 para la venta. El euro, por su parte, para la compra, 16,30, 17,50 para la venta. Había un programa infantil que decía, buen día, amiguitos. Así es, ¿eh? Estamos nosotros. Nuestro amiguito del deporte, el señor Tavo. El saludo a la teleaudiencia, gris, como decían al inicio del... Venía, el director me reta, ¿cómo lo voy a poder decir? Venía medio trazado, digo. ¿El qué? Cuando usted pide una cosa. Pues. Sí. Bueno, son cosas que pasan. Aquí estamos para cronicar un poco lo que refiere al deporte. Lógicamente la expectativa ya a estas horas por Córdoba tiene que ver con el rally de la República Argentina. Pero algunos... también hay rugby, ¿o no? Me enteré que hay rugby esta noche, ¿no? ¿El Super Rugby? Sí. Sí, pero tenemos de todo un poco. Por ejemplo, tenemos que hablar primero de lo que viene o lo que hace a la Superliga Argentina. Proyecto que han propuesto, en realidad, hay que no ver. Sabemos qué inventar. No, es una cuestión de plata esto, sí, ¿no? Sí, cuatro equipos grandes que se han abierto, en el caso de San Lorenzo, de Racing, de River y de Boca, se querrían distanciar del resto y armar una Superliga que no depende en cuanto al económico desde la Asociación del Fútbol. Faltan Argentina. Algunos otros grandes también, ¿no? No, bueno, la intención después es que se sumen todos. Esto pasa más o menos en España, en varios lugares del mundo, donde la liga de los clubes es prácticamente autónoma y la federación o la asociación del país maneja las selecciones y algunos otros torneos menores. ¿Qué va a pasar con esto? Esto es simple y llanamente una cuestión de... No sabemos todavía definir qué torneo vamos a tener, si es 30, si es 12 equipos, sí, no, si es dos vueltas, ver, si es uno largo y ahora es una cuestión netamente que tiene que ver con la televisión y con el dinero, plata. Con intereses económicos, con intereses de los grupos televisivos que, bueno, intentan quebrar un poco la estructura habitual que tiene el fútbol argentino. Muy buscando bien. Este formato. Se perdió lo amateur del fútbol, de la pasión de ir a jugar a la partida, se perdió todo. Por ejemplo, todo esto ocurre en medio de que quien era el CEO de torneos y competencia, lo dijimos ayer, declaró y reconoció que le pagó coimas a medio mundo. Sí. A ver, pero bueno, son los que negocian. No, pero ¿qué pasa? Que ahora está la figura del arrepentido, ¿vio? Pagó coima y se acabó. Lo que me da bronca es que son las empresas que manejan el fútbol para todos, porque torneos no solo está inmiscuido en la organización de la Copa Argentina, sino también en hoy por hoy la televisación de la... Torneo y competencia nunca se fue. Nunca se fue en realidad. Siempre estuvo. Realidad, la logística siempre fue. Sí, torneo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Una pena realmente. Hubo Copa Libertadores, empató Huracán, empató San Lorenzo, Huracán ya está en octavo, juega Racing y juega Boca. Boca juega a las 19:30 ante Deportivo Cali por Fox y Racing en Bolivia ante Bolívar a las 19:30 por Fox 2 se va a jugar este partido. Boca que está clasificado. Boca ya está clasificado, Racing con empatar. Racing busca la clasificación. Con empatar clasifica, además hay Liga Nacional de Básquetbol ahí también. Esta no. Juega Atenas ya un poco más aliviado, no del todo, pero... Contra San Martín de Corrientes. Lo que pasa es que un partido para atrás... Y se te complica todo. Se te complica todo, o sea, no. Sí, no, no. Digamos, no, no, no es mucho. Que está holgado Atenas, ¿no? No. Tiene una ventaja mínima sobre Sionista, en este caso. El que se metió en el Liga ahora es Instituto. Y ahora está Instituto y Regata de Corrientes. 7 derrotas consecutivas y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con las imágenes del rally justamente porque es lo que por estas horas desvela a los cordobeses. Lógicamente, fin de semana que va a estar frío. Sí, anuncian nevadas en las nevadas. Así que un amigo me invitó a ir al rally. A mí también, yo digo, no, deje. Mire, lo que pasa es que el rally, en un momento supe ir con un amigo, un grupo de amigos, en una break 12. Sí. Nos comimos Nos comimos un frío. Sí. En el Cóndor Copina. Sí, que nunca. Claro. ¿Cómo hace usted para sobrevivir? En la break 2. ¿Cómo hace para sobrevivir? Enojado el Cóndor. No sé qué le pasa. ¿Cómo hacen el Cóndor Copina para sobrevivir? Imagínese que tiene que ir 3 horas antes de que se abra. No, se cierran 12 horas antes. Por eso le digo. El rally tiene que ir a las 10 de la noche, 11 de la noche para quedarse. El rally comienza mañana, estrictamente con el super especial en el Panal,
allí en la ciudad de Córdoba. Están contentos los cordobeses porque van a rally por todo el centro. Sí, le van a cortar. Día laboral. 19.08 en punto, larga el rally. Y ya el día viernes a las 8.18 se larga la primera prueba especial ya netamente en la montaña, que es Escocho Villa de Lique. Se pone en duda el año que viene, sí, la realización, si la gente no se comporta, si no respeta. Sería una pena, porque a ver, el rally de la Argentina no solo que lo disfrutan muchísimo los pilotos, sino que también es uno de los rallies que más público convoca. Sí, usted va al rally de Noruega, no hay nada. ¿Y quién va al rally de Noruega? No hay. Entonces, al rally de Suecia. Los noruegos. Suecia, nada, aparte nevando, el frío terrible. Entonces, el rally de la Argentina. Se hace el rally en Chipre. Ya es un clásico. Los chipriotas, ¿verdad? Y es un clásico del Campeonato Mundial de Rally. Córdoba es la capital por excelencia de esta disciplina deportiva. Bueno, ojalá que no pase nada y que se pueda disfrutar y correr con total normalidad. Digo también, no haber fútbol, ya que estamos, lo empalmamos. ¿Por qué no haber fútbol de primera división en la zona oeste? Aparte porque las canchas muchísimas tienen agua. Uh-huh. Es porque la seguridad policial va a estar afectada directamente al operativo del rally. Entonces no va a haber seguridad para los campos de deportes. Hay que ver qué va a pasar con el fútbol de inferiores. Creo que lo más lógico sería no jugar, pero todavía no se ha tomado una decisión concreta de este tema. Bueno, en el próximo bloque... En el próximo bloque venimos porque estuvo Donald Jones, justamente en el día del cumpleaños de Atenas. Usted lo enfrentó a Donald Jones acá. Sí. Aquí en el centro. El domingo... Juega contra Donald Jones de vuelta. Exacto, bueno, digo, en aquellos tiempos donde Atenas venía aquí a la sede y cultural, no cabía un alfiler. Norton Barhill, el otro americano. Sí. Que era duro de marcar, ¿no? No, olvídese. No, aparte Donald Jones era interminable. Era gigante y Barhill también. Sí, ex-NBA el Barhill. Barhill, sí. Así que era complicado. No, en esa época dorada del básquetbol, por así decirlo. De Rosito, de grandes figuras han venido. Atenas, Pablo Ceruti, Gerardo Seca. La época gloriosa de Atenas, cuando fue el Atenas que, bueno, empezó a hacer lo que fue la Liga Nacional de Básquet. Y uno jugaba al básquet como Atenas y otro intentaban. La tirábamos. Claro, intentaba. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Ya venimos. De regreso en instantes, en el próximo bloque, el secretario de Gobierno Municipal detalla cuáles han sido las acciones y comunicaciones para ubicar señaléctica en el ingreso este al Fuertecito. Que tu hijo vaya impecable a clases con la promo Gran Lavado del Gran Bazar. Lavarropa Dregan Excellent Blue, de contado 6.999 pesos. O con los créditos personales sin sorpresas en 14 cuotas de 699 pesos con 90. Y te bonificamos una cuota. Incluye flete y conexión en el domicilio. Cuotas fijas sin sorpresas para todos. Y lo podés hacer solo con tu DNI. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Bienvenido otoño y bienvenidas las promos espectaculares de Vidal Hogar. Placar en melamina de 3 puertas y 2 cajones en promo contado 1.694 pesos. Y recordá que con tu compra sumás puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, crisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan, en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822.
La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Tablet positivo BGH de 7 pulgadas con 8 GB de capacidad, procesador dual core y Android 4.4. Llévalo con Cordobesa en 20 cuotas sin interés de $99.95. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani 1664, Arroyito. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades. Cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. El 11 de abril comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciencia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700.000 pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. Hablamos de ciclismo porque pedalistas de la ciudad tuvieron una muy buena actuación el fin de semana en Villa del Rosario, en el segundo desafío San Avirón. Buenos resultados para entonces los ciclistas que representaron a la ciudad. Digo bien, Juan Pablo Ludueña, Leonel Badino, Ricardo Godoy, Sergio Martínez, Juan Luque, Federico Bianchotti y Jeremías Rodríguez. No se va a poder realizar, es casi un hecho, la fecha de Arroyito, por lo menos este fin de semana que vendrá, que estaba prevista para el campeonato de Rural Bike del Este cordobés. Lo que decíamos en el bloque anterior, el ex jugador de la Asociación Deportiva Atenas, Donald Jones, visitó la ciudad, brindó una clínica de básquet, también estuvo realizando charlas en diferentes colegios. Con él dialogamos, todo esto en el marco del proyecto de Gol Solidario. Estamos haciendo algo como para que el Gol Solidario funcione todo el año. En este caso viene Donald,
a dar charlas a los colegios. Así que, bueno, nosotros queremos que el gol solidario se vea todo el año, ya sea en las redes sociales. Y bueno, ahí te va a explicar un poquito él a qué vino y Pablo, cómo es el sistema de esto de traer esta gente para que ayude. Como dice también, el gol solidario no solamente es un partido de fútbol, sino que es un gol solidario, es también ayudar en otros aspectos, como a los chicos de los colegios. Bueno, Donald, un poco hablando fuera del micrófono, decías que venís a aportar desde tu experiencia de vida, desde tu experiencia como deportista, algo que realmente importante y lo hable, ¿no? Trabajar por el otro, que a veces no todo el mundo lo hace. No, creo que más que todo es sumamente importante que ellos, que me tienen en cuenta, que de propuesto que ellos estaban hablando de transformar de ese gozo solidario, de no una sola cosa, de varias cosas, para hacer opciones que de chicos realmente, si tienen ganas, puede participar. En el que de chicos que tienen problemas, creo que es sumamente importante que nosotros lleguemos a ellos, porque hoy en día, con tantos problemas, creo que es hora ya de hacer algo. Y me sorprendió un poco de actitud de chicos hoy. No pensaba que lo voy a agarrar la atención de ellos tan rápido, pero realmente me salió ahí, pero realmente emocionado. Los contó algunas historias mías que no estaban en planes, pero se portó tan bien. También me daba ese ganas de, si fue por mí, seguir hablando ahora. ¿Cómo ves el tema de la juventud hoy por hoy, que por ahí le cuesta más volcarse al deporte, o quizás pensás que no se le generan los espacios adecuados para que ellos puedan practicar deportes y todo este tipo de cosas? Yo creo que es un poco de ambos. Creo que nosotros tenemos que activarlo en el sentido que venía acá, vamos acá, tiene que existir actividades, tiene que existir lugares donde ellos se sienten cómodos. Y otra cosa, creo que de chicos, para muchos ahora están sufriendo una identidad. No sabe a dónde apuntar, no sabe dónde ir, y es lindo que ellos tiene alguien o algunas personas que después dice, ay, sí, me gustaría ser como él, o me gustaría ser como ella, o me gustaría luchar como lucha mi papá. ¿Quién sabe? Pero que hace un cambio ahora. Pablo, imagino que con muchos proyectos, y ojalá que esto pueda continuar también en el tiempo, ¿no? Sí, hay que decir que esta es la actividad presentación de Gol Solidario en estas actividades que no tienen que ver con el fútbol, ¿no? Nosotros tenemos que agradecer enormemente a la Municipalidad de Arroyito, que nos ha brindado su apoyo, el auspicio, al Hotel Arroyo de los Leones, que nos ha brindado también el confort para alojar a Donald, y también a YPF Martinato, involucrándose también en esta cuestión deportiva, de más que nada charlas motivacionales para los chicos que, como decía Donald, ¿no?, muchas veces necesitan una orientación. Y bueno, a veces uno que trabaja con adolescentes, que trabaja en los lugares donde, en cuestiones sociales, dice algo que muchas veces dicen todos, pero cuando llega de la voz de alguien como Donald, por ejemplo, se escucha mucho más. Así que nosotros valoramos enormemente esa actitud de él. Y bueno, este es el puntapié inicial, queremos hacerlo próximamente también con fines recaudatorios en algún modo para las instituciones que representa Gol Solidario, que serían Vida sobre Vida y Acercar. Así que bueno, espero que en el año, si podemos hacer alguna otra actividad más, la haremos, y si no, bueno, seguiremos trabajando para optimizar eso. En buena hora, y lo que tiene que ver en la promoción de los valores, sobre todo entre las generaciones jóvenes y el futuro de nuestro país. Dejamos atrás esto que tenía que ver con la visita de este ex basquetbolista y volvemos a una realidad lamentable que vive el paraje El Fuertecito, lamentablemente dejando el saldo muchas veces de víctimas fatales. Y nos referimos al ingreso precisamente a la localidad desde el sector oeste. A continuación pudimos acceder a una nota con el secretario municipal de gobierno, quien nos detalla al respecto de las acciones ejecutadas hasta este punto en relación a la solicitud ante las entidades que corresponden a nivel nacional
para que se ubique la señalética correspondiente en este ingreso, a los fines, como decíamos, de evitar la generación de mayor pérdida de víctimas desde el que ya se lleva hasta este punto. Sí, nosotros a comienzos de este año le encargamos al doctor Horacio Botabernaud un proyecto de señalización justamente de las dos curvas del Fuertecito, dado los accidentes que habían acontecido. Nosotros nos juntamos con el doctor, el Mauricio con el doctor dio una conferencia en su momento y él expuso cuáles serían las medidas necesarias de tomar en las curvas del Fuertecito. Recordemos que es una ruta nacional y el municipio no puede, porque no es jurisdicción municipal, entonces tenemos que respetar eso. Carretera Central Argentina es quien tiene a cargo la Ruta 19. Nosotros les mandamos a partir del 7 de enero una serie de mails preguntándoles, diciéndoles si necesitaban el proyecto. Es más, yo les mandé el proyecto, que es un PowerPoint que el doctor Horacio Botabernaus elaboró. No recibimos respuesta, entonces tan es así que Mauricio les hizo una nota y se la mandamos con certificado con aviso de retorno a Buenos Aires, porque tiene las oficinas en Buenos Aires. Esa nota fue el 26 de enero, tampoco recibimos respuesta, y por último, los primeros días de febrero, el concejal Novara viajó a Buenos Aires, también fue a las oficinas de Carreteras Centrales Argentinas para llevar la inquietud. Desgraciadamente, estamos a mediados de abril y todavía no hemos tenido una respuesta. Así que volvemos a hacer las gestiones. En cuanto Mauricio vuelva a ir a Buenos Aires, volveremos a ir. Y bueno, nosotros estamos sumamente preocupados porque es algo que le corresponde a Carreteras Centrales Argentinas, es una ruta nacional y todos los asesores nos dicen que bueno, que el municipio no puede poner ninguna señal ni nada, aunque bueno, nos gustaría hacerlo porque sería mucho más operativo, pero en realidad legalmente no corresponde. Eso es lo que precisamente le iba a solicitar, que usted aclare cuál es el grado de injerencia que tienen los municipios en esto, ¿no? En contribuir con mayor señalética o alguna otra medida de precaución. Sí, nosotros nos basamos en lo que nos dice el doctor Horacio Botabernaud, que es nuestro asesor en tránsito, porque en todo esto hay como dos bibliotecas, que si es ruta nacional y pasa por el eje municipal, la municipalidad podría hacer algo. Pero bueno, el doctor Horacio Botabernaud, que tiene una vasta experiencia, nos dice que no, que absolutamente no, que es una ruta nacional y quien tiene la concesión es el encargado de hacer la señalética. Así que bueno, nosotros estamos tanto con el concejal Novara como con Mauricio trabajando incesantemente para que lo antes posible hagan la señalización de escena, es necesaria. El proyecto de Botabernaus es muy concreto y no es nada descabellado, así que seguiremos en eso para que en la ruta no haya más accidentes y la gente del fuerte esté también más tranquila. Bueno, muy bien. Información antes de hacer una nueva pausa, ¿sí? La información viene del área de telefonía y de SESCOM, aquí en lo que refiere la parte técnica. Ante unos cambios en la configuración y la puesta en marcha del servicio de correo electrónico, se trabaja para normalizar la validación de datos para el normal inicio de la sesión. Se solicita no modificar ningún valor de los configurados para evitar errores al momento que retome el servicio de email. Es un comunicado del área técnica de SESCOM en la jornada de hoy. Bien, importante para todos aquellos que por allí tenían la duda de qué estaba sucediendo con el servicio. Bueno, le mando un saludo a Rosana y José, que ellos también compartieron una noche en el Cóndor previa al rally. Van todos los años y dice que sí. Hay que llevar campera, hay que obligarse. Importante. Y sí. Muy bien. Última pausa. ¿Cómo no? Ya volvemos. Y cuando volvamos de la misma, se ha abierto el concurso para todos aquellos que quieran participar en la presentación de bocetos para la futura construcción de un monolito en el bicentenario de nuestra patria. Veo Juguetes,
Bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calcitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, kartings, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. Bienvenido otoño y bienvenidas las promos espectaculares de Vidal Hogar. Calefactor Coppens de 3.000 kilocalorías sin salida y con válvula de seguridad en 20 cuotas de 157 pesos con 35 con tarjeta cordobesa. Y recordá que con tu compra sumás puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Soy Gladys Ellab, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. Clínica Regional Arroyito. Estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Después del control de tu oftalmólogo, está Óptica Moro, ofreciendo la mayor variedad de anteojos y el mejor asesoramiento en materiales y diseños. Para que tu hijo comience de la mejor manera el cole. Óptica, contactología, seguridad, audiología. Óptica Moro, 100 años, mejorando tu visión. ¡Te lo vas a perder! El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? La comisión que se encargará de los festejos por el Bicentenario de la Independencia Nacional ha lanzado un nuevo concurso. En esta oportunidad, presentar ideas o bocetos de lo que potencialmente será un monolito emplazado en Barrio Don Pablo. Bueno, como vos dijiste, ya está abierta, digamos, la inscripción o la participación para el concurso. Es un concurso de bocetos para un monumento conmemorativo que se va a emplazar en la plaza del barrio Don Pablo, que se va, bueno, todavía la plaza está como en proyecto para construcción.
La idea es poder emplazar ese monumento para lo que es la fecha de más o menos noviembre, para el Día de los Orígenes. Pero bueno, la convocatoria está abierta hasta el 10 de junio, en donde pueden en todo este periodo venir y buscar las bases a la Casa de la Cultura, a la Secretaría, que ahí se les serán entregadas, y en las bases están todas las indicaciones del cómo presentar, a quiénes van, y bueno, y la fecha y horarios, digamos, del límite, que es el viernes 10 de junio hasta las 19 horas. Y bueno, los que pueden participar es artistas, arquitectos, diseñadores, estudiantes avanzados de estas carreras, personas afines, a lo mejor no hace falta tener un título para poder participar, porque si bien es lo que se apunta es a la creación del diseño. Más allá después si se tiene conocimiento o no en la construcción o de llevar a cabo, por si llega a salir elegido el diseño, se va a contar con un apoyo de un profesional que será, digamos, el guía para tal obra. Y bueno, están todos invitados, la participación es a partir de los 18 años, que bueno, como le vuelvo a repetir, están las bases acá en la Secretaría de la Casa de la Cultura, que las pueden venir a retirar, y está todo detallado en las condiciones de presentación, el estilo de dibujo que pueden llegar a presentar y demás, y las técnicas y o materiales también que digamos abarcaría el monumento. Y también aprovecho para recordarles que hasta el 29 de abril tienen tiempo para presentar los bocetos para lo del concurso de los murales. ¿Sí? Así que también aquí están las bases en Secretaría, y aquí en Secretaría también presentan los bocetos, que también, vuelvo a repetir, en las bases está todo detallado, solamente que el concurso de los murales a partir de los 16 años. Muy bien, conocemos información que tiene que ver con jubilados, para aquellos que perciban haberes que no superan la suma de 4.884 pesos, terminación 7 en la jornada de ayer 19, terminación 8 en la jornada de hoy 20, y en la terminación 9 estarán percibiendo sus haberes en la jornada de mañana 21 de abril. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, muy bien, ahí aparece, señora, el clima, cómo va a estar en la jornada de hoy. Díganos. Bueno, parcial nublado, variable. El variable es el parcial nublado, ¿no? Usted lo ha dicho. Una mínima de 11 grados y una máxima de 25 para el día de hoy, templado. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Ya estamos a jueves, mire usted, pasan rapidísimo los días. Uno tras otro. Despejado, despejado, con un sol radiante, ojalá que esto se cumpla. Máxima de 26, mínima de 13. Bueno, para el día viernes, ya es lindo cuando aparece ahí el clima el día viernes, porque uno ya está pensando en el viernes indefectiblemente, va a estar totalmente despejado, hermoso el sol, una mínima de 13 y una máxima de 24, sol otoñal. Usted lo ha dicho. Qué ojalá lindo. Que se reitere, ¿no? Como la tarde de ayer, que realmente fue hermosa. La verdad que el día de ayer estuvo divino. Precioso. Uno imaginaba que nos iba a regalar la naturaleza un día como el de ayer, pero hoy se ve que no. Hoy se levantó la naturaleza con el pie izquierdo y dijo, la vine, que bueno, pero la humedad, puede cambiar, que se la aguante. Puede cambiar, puede cambiar. Bien, nos vamos, la claro, dejamos dice, ya. ¿Cómo, director? ¿Cómo dice? Claro, en dos horitas, dice usted. Bueno. Sale el sol en dos horas. Decía, cerramos ya la primera edición, nos dejamos con Herederos del Monte, viene otro Exacto. capítulo en esta novela que estamos estrenando. Esta novela que... usted ya tiene una avanzado, ¿eh? ¿No? En varios capítulos. No, yo te digo, no, usted lo ya sabe, conoce la historia. Capítulo 10 y 11, no se lo pierda. Pero que tiene unos ribetes así románticos, ¿no? Que Mira tiene usted. Esa historia... De la pasión, la pucha, con buena. El poder y toda esa historia, ¿no? No quememos la sorpresa, que la no, siga no, la no, 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 bien, no. Y después, una vez finalizado ya Herederos del Monte, James Bond para hoy, mire usted. Exacto. Moonbreaker para hoy. Muy buena película, en realidad, el James Bond de los tradicionales, ¿no? De los clásicos. Sí, de los clásicos, con Roger Moore, el famoso que después hizo El Santo y se lo conocía por... Y tantos por esa... otros filmes. Sí, sí, Roger Moore, que es tipo muy fachero. Es tipo muy... Bueno, nos vamos allá bueno. A la hora 20, la segunda edición de Rollo te informa. ¿Cómo no? Mañana a la hora 13, como siempre. Chao, buenas tardes. Adiós.